Eduardo Ponce fue el árbitro de este encuentro. Y muy rápidamente, en el trámite del partido, Católica dejó establecida la diferencia, que así comienza. Minuto 4, esa pelota que le llega a Andrés Romero con pierna derecha define. No alcanza Enrique Berríos a interceptarla y es el 1-0, muy temprano para Católica. Soluciona Católica el problema que habitualmente le ponen los equipos en San Carlos Apoquindo, que es jugar con el cero, con la desesperación del elenco local, achicarle los espacios, y logra no tan solo el primer gol, sino que ahora el segundo, con esta jugada excelente de Hugo Brizón. El pase en profundidad de Marco Antonio Figueroa, y vean lo que hace Hugo Brizuela. Engancha, acomoda su pierna derecha y el otro enganche, elige el primer palo y es el 2-0, 7 minutos de la primera fracción. Y le traspasa el problema al Rangers, ahí dedicándole como todo el partido, como todo el fútbol y los goles, la actuación a Héctor Tapia, que se despidió de Universidad Católica. Nuevamente el fantasma Figueroa, los mejores pasajes del elenco cruzado. Cabezazo, centro de Ponce, cabezazo de Marco Antonio Figueroa, y Enrique Berríos el que cubre la trayectoria de la pelota. Y aquí inclusive reclamó Hugo Brizuela penal. La pelota pega en la mano, pero no sé, yo... No hay la intencionalidad. Yo creo que no hay intencionalidad por la distancia más. ¿Dónde se va a meter el brazo el jugador del Reyes? Yo, para mi gusto, no fue penal. Bien, Eduardo Ponce en esa jugada. Comienza a llegar Rangers porque Católica se queda un poquito. Y acá, atención, ¿eh? Viene al límite. Hay un empujón fuera del área de Jorge Vargas, que no se cobró a Manuel Andrade. Ahí con el brazo derecho, mire cómo lo desplaza. Ahí, vean ustedes, brazo derecho debajo del número 10. Ahí lo desplaza. Es fuera de la línea del área grande. ¿Fuera la línea del área chica? No, del área grande. Portanova, mire, estaba parado el Pato Almazán ahí, como suelen ubicarse a los hombres, generalmente pone a los más bajos ahí, ¿eh? Para los que arqueros, no vayan al cabezazo. Los arqueros son los encargados de destinar uno en cada palo, como protección, para eso precisamente. Ya en la segunda fracción. La barrera, ¿eh? Sí. El arquero ahí tiene poco que llegar de Hugo Brizuela, y ahí se le puede complicar el partido a Católica porque es muy poca ventaja un solo gol. Entra muy ovacionado Héctor Tapia en Universidad Católica. Atención con esta infracción a Carracedo, porque va a propiciar el tiro libre de un hombre que está poco a poco volviendo en gloria y majestad, Sebastián Rosa. Esto se llama pegarle bien a la pelota. Esperaba Berríos a la otra esquina el disparo, y él prefirió hacerlo a la esquina del arquero, precisamente. Claro, porque... Como este se corrió a su izquierda, golazo, un golazo en toda su dimensión. Una hora y media lleva jugado Tito en tres partidos. Sebastián Rosenthal, tres goles anotados. Y ha roto una cámara. Además. Y ahí lo tuvo Tapia, atención, ¿eh? La pelota le pica. No siguió a ras de piso, sino le picó, se le elevó y perdió Tapia, el que habría sido a lo mejor el tanto de su despedida. Pero Rangers se animó, incluyó jugadores como Damián Yáñez, Garrido. Atención, ¿eh? Jorge Vargas va con esa pierna arriba y se cobra jugada peligrosa. Y Mario Lago la envía sobre el horizontal, que podría haber sido el segundo gol de Rangers. Era una jornada de sentimientos encontrados para la gente de Universidad Católica. A la noticia de la posible llegada de Néstor Gorosito se sumaba la partida de Héctor Tapia al Perú y al fútbol italiano. Lo del Pipo Galas en una de las ligas más competitivas a nivel mundial. Sin duda su partida fue tomada con mucha tristeza. Bueno, creo que tristeza, ¿no? Tristeza por dejar un grupo extraordinario de gente, de compañero, de profesor y de dirigente. Agradecer el cariño que me dio el plantel de Católica y su dirigente, y en especial a la barra, ¿no? A la barra de los cruzados, que me dio una bonita despedida.
Mira, voy a estar eternamente agradecido a Católica porque me acogió en un momento difícil de mi carrera. Estaba peleado, entre comillas, con mi ex club. Estaba saliendo de una operación de hombro. Estaba saliendo también de una transferencia que no se logró a Francia y ellos me abrieron las puertas y me pusieron todo a mi servicio para yo dedicarme y hacer todo lo posible por desarrollarme como jugador, y creo que de eso no me va a ser difícil que me olvide, así que muy agradecido de ellos. Y bueno, creo que anduve mientras me fui recuperando el hombro, hice todo lo posible por dejar todo dentro de la cancha, y creo que es bueno irme de Católica siendo goleador del equipo.